Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana tiene hoy, aquí, esta noche, un invitado excepcional. Se trata de nada menos que de Vital Alsar, ese gran navegante, explorador y cántabro de pro que tiene en su historia una serie de hazañas y de aventuras que, de haber nacido en otra región y en otro país, le tendrían mucho más en cuenta de lo que, en mi opinión, se le tiene ahora. De Vital Alsar, los santanderinos tienen que recordar que esos tres galeones que están en la península de la Magdalena los trajo él navegando desde la desembocadura del río Amazonas hasta España, y que antes los construyó en plena selva y los hizo descender por el río Amazonas hasta la desembocadura en Belén. Pero antes había hecho otras navegaciones realmente prodigiosas, como primero la de la balsa y después la de la segunda balsa y las balsas, que venían a demostrar lo que ya en su día Thor Heyerdahl había abierto el camino, de que los indios naturales de Centroamérica podían haber viajado en balsa hasta Australia para poblar aquel continente. Pero vamos a hablar con Vital Alsar, que ha regresado a su tierra, a Santander, porque él es santanderino, después de haber estado unos cuantos años en México, que es donde él reside habitualmente. 52. No, pero digo, ah, bueno, recientemente. Sí, claro. Has venido muchas veces. Sí, claro. Bien, y la primera pregunta, tú llegas a este Santander, del que hace no muchos años, pero sí unos cuantos años, que no visitabas. ¿Cómo has encontrado la ciudad? ¿Qué sentimientos despierta en ti esta ciudad donde naciste? Bueno, al nacer en un sitio, en este caso marinero como el nuestro, y identificarte con la mar, el olor al yodo de las algas lo tienes en el cerebro para el resto de tu vida. Y cuando aterrizo en el aeropuerto, sé que estoy en Santander por el olor. El salitre es especial, todo lo que conlleva el recuerdo de la niñez. Y es algo que te hace revivir en segundos de tu niñez hasta el día presente. Es muy interesante, no hay comparación con otros lugares. Hablábamos de Acapulco. Acapulco es muy bonito, dentro de lo tropical, pero lo tuyo tiene algo significativo, pues los minerales de aquí te han dado la vida y te acompañan allá, acá y acullá. Vuelves de nuevo aquí, es como recargar pilas y volver a recordar toda tu niñez. Todo el tiempo que viajo, voy a Maruca. En la Maruca empiezo a ver las rocas, empiezo a ver los caracolillos que ya no hay, las lapas, todo aquello que comíamos, que tu madre estaba en los pinares, que tampoco están, que los cortaron, donde con palucos y piñas hacían hogueras, calentaban sopa, un poco de arroz y los mariscos que se pescaban a montones y quitábamos el hambre. Todo eso viene todo el tiempo. Yo nada más llego aquí, voy al Maruca y al Faro. Al Faro y a Maruca. Por cierto, voy al Faro y veo ahí una cosa muy fea, una piedra muy fea que me da mucha pena que esté, y me vuelvo a la Maruca y vuelvo de nuevo a limpiar los recuerdos. A la placa monumento que hay de lo que en su día se creyó que habían sido tirados por el acantilado del Faro, que históricamente se ha demostrado que eso no existió. Exactamente, y doble razón, porque he estado varias veces, subo siempre al Faro, como digo, y he visto turistas siempre, y como hablo idiomas, oigo un francés, un alemán, un inglés, o el que sea, que viene allá, o español, y los niños preguntan, mamá, ¿este señor se cayó? Y entonces la guía contesta, no, y contesta lo que no ocurrió, que se hizo una trágica escena mental. Y de repente la gente se asusta y dice, vamos al autobús. Y pierden el encanto de la panorámica y se van al autobús porque no les gusta lo que significa lo que está colgado. Vamos a seguir hablando de ti y de tus viajes. Vale. El último viaje que hiciste desde América a Europa, y concretamente a España y a Cantabria, con el Samaná. Exacto. Con ese trimarán. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de ese viaje, que ya no era una aventura como los anteriores, sino que era un viaje más didáctico, con gente joven, etcétera?
Bueno, un viaje que, una idea que se plasmó a lo largo de 10 años de trabajar, después de haber hecho lo anterior. No sabes por qué una idea conlleva a otra. Tú subes un escalón y ves una altura. Subes otro y aparece otro horizonte. Y en la vida es lo mismo. Cuando haces una cosa, esa cosa te provoca otra y siempre ascendente. Y como la idea que viene de hace 52 años de llevar un trapo blanco de paz, es, no sé por qué se me ocurrió. Los mayas siempre me han tenido fascinados. Y un día leí el Popol Vuh, un libro maya del inframundo, que no entendí nada, pero te deja un sabor interno terrorífico y un conocimiento, o por lo menos una aureola de conocimiento, que te das cuenta que los mayas tocaron fondos mucho más profundos que cualquier civilización, por lo menos de tipo occidental. Y dije, bueno, qué bonito sería despertar el idioma maya, la cultura maya, que está dormida, y hacer un puente con la otra cultura griega, que también está dormida. Y empezó a trabajar la máquina mental y los movimientos se dieron, y fue largo y penoso, porque siempre las dificultades que se te ponen cuando quieres hacer algo que es romántico o de tipo, no sé, filántropo, la gente automáticamente echa para atrás. Dice, ¿este qué trae? ¿Qué es lo que trae detrás de la manga? Uh-huh. Este trae un propósito que no nos quiere decir, por ese recelo que la sociedad se ha forjado y ya nadie confía en nadie. Bueno, pues fuimos empujando, empujando y empujando y convenciendo. Empezamos a hacer un barco, el cual no convenció a alguien que era muy importante para mí, que era el constructor de la María Galante. Uh-huh. Me dijo, capitán, usted tiene que hacer dentro del suelo de la madera, porque yo no quería ya romper árboles, tirar árboles. Y empecé a tirar una quilla de acero, y yo mismo pensaba, pero no corresponde a la época de los griegos. Y me dijo, la madera está, y se queman ese millones de árboles al día para hacer miles de cosas. ¿Por qué no cortar unos árboles? Generalmente los cojo cuando hay árboles que han caído, que llevan años en la selva, los sacamos. O gente que tiene ya piezas ya secas de hace mucho tiempo, y el resto tenemos que cortar algún árbol, pero le damos un significado siempre en aras de sacar algo bonito para la gente, ¿no? Bueno, pues empezamos por, y empecé en madera, vinieron muchos problemas. Hay gente que está dedicada nada más a que aquel que corre hay que pararle. Uh-huh. Y empezaron a salir piernas por todos lados, y ¡paz! Y zancadillas, y zancadillas. Y me pregunta, este no me da nada, ¿por qué viene a parar esto? Y otro, y ese llama a otro, se unen, hasta que dije, no es el lugar. Vamos, y dimos un salto otra vez a Veracruz, de Yucatán a Veracruz. Y empezaron, es decir, había empezado dos barcos. El segundo, ya con todo el esqueleto hecho, con 200 toneladas de madera arriba y un trabajo infernal, con unas temperaturas que hay en Mérida terribles, de 45 grados. Ahora vete al varado y empieza de nuevo. Y ahí continuamos y logramos construir el barco, salir al Golfo, etcétera, y busqué una isla, que es Cozumel, donde jamás, en el periodo de los indígenas de México, jamás había habido una guerra. Y los enemigos pactaban para hacer comercio en esa isla y juramentaron no hacer nunca guerra en Cozumel. Uh-huh. Dije, un lugar de paz, un barco de paz. Y ahí un día salimos, fuimos a Nueva York, de Nueva York fuimos a las Torres Gemelas, uh-huh. Llevamos un niño, su padre, y llevamos una bandera blanca para festejar la paz por aquella gente que había muerto de una forma ignorante, infame. Fue muy bonito, muy hermoso. Y me acuerdo que en el muelle estábamos, un señor paseaba a las 8 de la mañana y miraba y miraba, y me dice alguien de la tripulación, Vital, ese señor lleva una hora paseando y mira y pasea y mira y pasea, y le he dicho que suba, ya me hace así, sí, y de repente salgo y le miro y le digo, señor, ¿no le interesa subir? Dice, no, estoy viendo esto nada más. ¿Y qué le parece? Y me dice, mire, en Nueva York
es bello a rabiar. Pero hoy, había leído el periódico, pero estaba ahí, pero hoy Nueva York, por lo que trae este barco, por lo que es este barco, y la enseña que lleva Blanca, Nueva York es hoy más bello que nunca. Me llenó el corazón. Bueno, Vital, tú has cruzado el Océano Pacífico dos veces. No, varias. Yo, digo, en las balsas. En las balsas tres veces. La primera no, bueno, no terminé. 143 días. Por eso digo que, esa no termino, que lo que es cruzar dos veces. Dos veces. Primero con la balsa, después con las tres balsas. Ajá. Luego. Con la Mar Galante. No, pero luego la aventura de los galeones, construirlos en plena selva, sí, descender todo el río Amazonas, cruzar hasta aquí y después, en efecto, la Mar Galante. Así es. De todos esos, no solo viajes, sino expediciones, porque muchas de ellas has hecho investigación, etcétera. Claro. Bien, de todas ellas, ¿con cuál te quedas y quizás con qué momento de todas ellas te quedas en tu memoria? Si tienes cuatro hijos o cualquiera más. A los cuatro. Pero siempre el primero tiene algo especial, la que se hundió. Cuando la vi hundirse, para que te cuento, el momento fue tremendo. Me juramenté yo mismo, nos salvó un barco alemán, que iba a renacer y que iba. Y ahí vino la balsa, que es la que llega y que es la que está aquí en Santander. También la regala ahí. Después cada una tiene su propio signo. Quieres igual a tus hijos, pero cada uno tiene un distintivo que te llama la atención acorde a lo que representa. El Amazonas fue durísimo, durísimo, porque te puedes hundir cada 100 metros. Hay estacas por todos lados, árboles que se hunden, que se quedan trabados, y la corriente puede bajar desde 8 o 10 nudos de fuerza a 4. Si tú topas con un tronco, te entra por la proa y te sale por la popa y mata al que esté dentro. Eso fue peligrosísimo en Amazonas. Más todo lo que conllevó. Y los mosquitos es algo de delirio. Es algo que se te pegan mil, se te echan encima y los puedes matar a los mil, no se quita ninguno. Entonces fue un martirio. Fíjate, en una ocasión un muchacho me dice, oye Vital, para entrar, como no podemos bajar y cargarnos de mosquitos dentro, ¿qué te parece si nos llenamos de alcohol? Fíjate qué idea, de alcohol, y justo antes de abrir la tapa nos prendemos fuego. Digo, ¿te has vuelto loco? Dice, bueno, es la llamita esa para que los mosquitos no nos permitan, que no nos acompañen dentro. Claro. Dije, no, te quemas tú, yo no, ¿eh? Pero entrábamos siempre con cientos de mosquitos muy grandes, negros. Llegó un momento, son a veces millones de mosquitos. Yo tengo una fotografía donde está el sol y ves muchos puntos y nadie ve el sol. Sale la luz entre los mosquitos, de la anchura que tiene la profundidad y de los mosquitos. Eso fue una parte muy dura. Y la enfermedad, a pesar de que tomábamos quinina, yo tuve un poco de malaria durante 3 años en México. Antes, durante y después tomé quinina. Yo estaba en México para agarrar un taxi, empezaba a temblar, a temblar, a temblar, pero a los 3-4 años se me quitó. Eso fue una parte dura, ¿no? Y después ir hasta la salida. Y después vinieron problemas ya de otro tipo, ya gubernamentales. Sé que no quieres hablar de eso, no. Pero vamos a hacer por lo menos un recuerdo. Bueno, si tú me lo pides, lo que quieras. Bueno, se ha contado, tú lo cuentas con mucha elegancia, en mi opinión, con demasiada elegancia, en tu libro, que son unas memorias de ese viaje, así es, desde digamos las fuentes del Amazonas hasta Belén, en Brasil, la desembocadura, y después toda la aventura burocrática, diplomática, etcétera, que ocurrió ahí. Pero la persona que protagonizó lo que yo he calificado de el robo de tu aventura y de tu hazaña de volver a repetir aquella realmente epopeya que hicieron unos españoles. Francisco Orellana. Exacto, Orellana, allá hace 400 años. 1542. Exacto. ¿Qué te ha quedado de eso una vez que además el protagonista del robo ha fallecido? Me ha quedado, como todas las cosas en la vida, una bella experiencia. Es decir, hay una frase que conocemos todos que dicen,
tus enemigos estarán grandes. Es que entendemos más las cosas, creo. Bueno, es que somos ignorantes y vamos aprendiendo. Cuando alguien te pone una oposición, tú luchas, si crees en lo que estás haciendo, de que esa oposición es incorrecta y no entiendes el por qué te la ponen. Entonces te permite sacar de dentro de ti una fuerza superior. Si te ponen un metro de altura y dices, oiga, ¿por qué si voy a saltar medio? Y te ponen uno, sacas fuerzas de flaqueza y vas por encima. Y saltas un metro. Y viene otro y te pone un metro y medio y lo saltas. Al final, cuando has vencido a tu oposición, resulta que miras para atrás, los ves y les das gracias. Tardé 25 años en borrar el dolor que me produjo uno, otro y los que se sumaron dentro del gobierno español entonces para hundir ese proceso. Y yo no llevaba bandera española, llevaba una bandera blanca. Total, que sumas y sumas y pasan 25 años y das gracias a Dios cuando te desenganchas ya de algo que tú te enganchas por dolor y por, vamos a decir, por venganza. Cuando logras todo eso, das gracias a aquellos que te hicieron algo tan malo, pero que te permitieron saber lo fuerte que eras en la convicción de lo que querías hacer en favor de los demás. Me dolía mucho, digo, si llevo un trapo blanco, si a mí no me han dado una peseta, ¿y por qué tienen que oponerse? ¿Por qué tienen que perder el tiempo en venir a oponerse? Mandaban hasta helicópteros, mandaban hasta hidroaviones para perseguirme en el Amazonas. Fue algo inenarrable. Pero logramos triunfar y al final es una maravilla que haya habido oposición. Aunque yo no digo que lo tenga que haber siempre. Cuando las cosas son bonitas y claras, ¿por qué no ayudar en vez de oponerte? También es cierto. Bueno, tú vuelves ahora a Santander. Ajá. Y habrás estado, como es obvio, en la Magdalena, has visto... Por Dios, claro. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien cuidado? ¿Piensas que se ha hecho justicia con ese monumento o con ese recordatorio de la hazaña que tú hiciste descendiendo por el río Amazonas y cruzando luego el Océano Atlántico? Bueno, yo veo, llego a Santander y yo ya no me interesan ni los aplausos, ni las medallas, lo digo tal cual. Ya superé esas etapas, que es muy bueno superarlas. Y todo lo que veo, lo veo como bueno. Y esa llegada a la Magdalena fue única. Estaba todo el mundo. Y el cariño que había, las lágrimas que vi en la gente, eso no te olvidas nunca. Y ese es el premio más grande que te puede dar alguien en esta vida, es el cariño. Y es de lo único que me retroalimento. Lo demás no me interesa nada. Me interesa el que las cosas cada día sean más fáciles para la gente y que lo que yo intento es buscar unidad dentro de la gente. Mira, el mundo es uno, la familia es una, Dios es uno, y el hombre está empeñado en desunir ese uno, en romper. ¿Y sabes por qué? Por falta de identidad y por ignorancia siempre. Hay que desconfiar del de enfrente cuando yo lo que pretendo es que nos juntemos y que seamos unidad. Estamos viendo cómo se dividen incluso en los países, España, que si esto hay que romper. ¿Romper por qué? Si lo bonito es la unidad. Y eso es lo que no entiendo. Cuando hemos navegado 52 años por traer unidad, paz y sobre todo a los niños, para que no entiendan de cosas feas, sino de cosas bonitas. Yo en mis libros jamás pongo una palabra sucia, jamás pongo un vocablo contra nadie, jamás. Es más, me preguntabas, si lees el principio de mi libro, dedico a aquellos que trataron de romper lo que queríamos hacer, se lo dedico de todo corazón, porque sin ellos no hubiera sido igual, y tuvo que ser tal cual. Bueno, tú naciste en Santander en el año 1933. Así es. Y has tenido, obviamente, una larga vida y un recorrido largo realmente lleno de éxitos y de aventuras. Mi pregunta es, tú eres inquieto, no puedes estar quieto en un sitio. No. ¿Estás pensando en algo para desarrollarte ahora?
Sí, bueno, ¿te acuerdas que traje también en el museo hay una esfera? De... Sí. Eso lo provoqué porque lo de las balsas lo provocó que el ser nieto de pescadores, era niño, estaba ahí en Puerto Chico, mi abuela a las 3 de la mañana sonaba la campana, pam, pam, peligro, sonaba, soplaba el viento, el frío, entre las faldiqueras de mi abuela, que no me dejaba solo en la cama. Me produjo esos gritos, ay, falta Chuli, falta, y unos gritos, y un niño no entiende por qué esos gritos, pero se me quedó grabado. De ahí vino a hacer las balsas y todo lo demás. Entonces, esa es la parte que más me hizo arrastrar y buscar salvar al náufrago. Y entonces, la esfera es el complemento, porque un bote de salvavidas, hice un viaje por el Báltico con mi mujer, mis nietos, y veía botes. Yo miraba los medios de salvamento, digo, 150 personas en este bote, pero ¿quién ha dicho esto? Y de repente a 25 metros de altura, unos cacahuates que se inflan y dice, en inglés, dice, en caso de naufragio, tire del cordón, que hace falta Hércules para levantar, pesan 250 kilos, tire del cordón, deje que caiga 25 metros y después tires encima, pero por Dios, procure caer encima del bote, qué bestialidad, porque caes encima del bote y el bote te la das para arriba, pero sin riñones, sin brazos y sin piernas, y si caes en el agua, es igual, te matas. Y dije, bueno, ¿esto qué es? Entonces la burbuja, para mí, dije, bueno, hay que sacar algo en ese bote, hay 150 personas, ¿cómo van al baño? ¿Cómo comen? ¿Cómo beben? ¿Cómo duermen? Y de repente, 32 años viendo en mi casa, en el estudio, dejé el dibujo que yo hice de la esfera. Ya había atravesado 7.000 kilómetros, era a remolque el ensayo mayor. La esfera que vino a remolque de los galeones. Y que está ahí. Y que está en la Magdalena y que es, en efecto, un nuevo sistema de salvamento marítimo. Entonces yo ese salvamento, ese era ensayo, y tuvimos olas hasta de 12 metros, y estuve vigilándola hasta de noche, de día, vigilando a 60 metros, yo la traía en mi bergantín, en mi galeón, y ya estaba viendo, y vi que pasó todas las olas perfectamente bien, y dije, ahora hay que sacar una que navegue. Entonces inventé una a los 33 o 32 años, dije, pero ¿cómo le meto lastre aquí? Y de repente lo vi como si del cielo me abrieran, por Dios, ya me di cuenta en un dibujo que podía meter el lastre natural debajo de la balsa, a base de quillas huecas, el mismo agua, entra y sale, y tenía 1.200 kilos de lastre, entonces podía poner velas, y además le hice una pasarela alrededor, donde la gente puede salir al baño, donde puede navegar, y adentro, es para 12 personas, pueden dormir 6 y 6 hacen guardia. Y todo eso preparado con una serie de tecnicismos de la experiencia que tenemos para cómo nombrar un capitán en caso de naufragio, quién es el segundo y una serie de escritos y todo lo que hemos hecho nosotros plasmado dentro en micro para que el náufrago encuentre la forma navegando 2, 3, 4, 5 días, el que encuentren un barco y le salve. Si atravesamos nosotros desde América hasta Santander, yo siempre Santander, no sé por qué, pero bueno, a Santander, navegamos esa, damos una esperanza al mundo tremendo y siempre con una bandera blanca. Esa es la razón de mi inquietud, que no lo he podido hacer porque mis piernas andan flojas, pero ya está todo completo. Bueno, vuelves a Santander, te reencuentras con tu infancia, con tu juventud y luego con otros viajes ya de madurez. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Qué te llama la atención cuando pasas unos años fuera y vuelves? Vuelvo de nuevo a lo que dije antes. Lo primero que siento es que tengo un olor. Dicen que los capitanes tienen que tener un buen olfato para escoger a la gente y también para oler las tormentas. Entonces, el olor me atrae. Y siempre tengo un sentimiento bonito de ver a la gente. Y después lo que hago es repasar los lugares que de niño se te quedan grabados. Y repito, la Maruca, el barrio obrero. Voy y me quedo al barrio y veo a toda la familia que ya se fue. Todos mis 144 familias, de los cuales quedan, creo que dos vivos.
la señora Carmela Sainz, y hay otra persona que... Entonces me paseo por todos los portales y en cada portal revivo todos los niños. 144 familias ponen un promedio entonces de 3 hijos, son casi 450 niños. ¿Cómo no me voy a recordar las vivencias? ¿Cómo no me voy a olvidar las bombas que cayeron? Yo estaba en la cama, tumbada la casa, una bomba que nos explotó, otra que explotó, y todo aquel panorama que vi de niño. Y me recuerdo siempre que, a pesar de lo que ocurrió y del horror que había, los niños están protegidos de alguna forma. Y de ver todo aquello, a ir, Pepín, Julito, vamos a jugar a las canicas. Mientras las enfermeras recogían restos humanos, vamos a las canicas. Y todo eso es una película que va para atrás y va para adelante en un instante. Y todo eso lo vas sumando como base a lo que tú has vivido. Y dices, bueno, ¿qué he hecho yo en la vida? Y me puse, no hace mucho, a hacer una película de mi vida. ¿Sabes cuánto tardé en ver 10 proyectos de mi vida, navegando por la misma causa? Y de la A a la Z de mi vida, ¿sabes cuánto tardé en recorrerlo? 30 segundos. ¿Solamente? Solamente. ¿Y eso? Porque lo que hacemos en la vida, en lo que llamamos vida, no tiene gran importancia. Pero bueno, esa no tiene gran importancia, es muy importante para el que está aquí. Y lo ves muy deprisa. Yo he oído de gente que dicen, está escrito incluso, que antes de morir, en un segundo, pasas toda tu vida. Bueno, yo me acerqué a los 30 segundos y me dio una idea de lo que siente el que se marcha. Entonces veo la película y ¿sabes qué siento? Que no he hecho nada, que podía haber hecho más. Siento que no he hecho nada a lo mucho que me dio la vida. O sea, hago así esta proporción. ¿Qué hago yo vivo? ¿Y qué significo vivo? ¿Por qué tengo que estar vivo? Entonces, a cambio de eso, creo que nunca he dado lo que he recibido de mis padres, de los amigos de mis padres, de los profesores, de mis amigos de escuela, de la comida que me han dado, de la vestimenta, de las alegrías. Me doy cuenta que no he devuelto todo eso y quiero devolver mucho más. Lo del 100 por 1, yo creo que he devuelto al 2 por 1 nomás. Me falta el 98%. Bueno, has hecho muchas cosas y muy importantes. Va. Estamos llegando al final de esta conversación. Tú llevas muchos años viviendo en México. 52. Nada menos. Nada más. Y ahora mismo México abre una nueva etapa con un nuevo presidente que tomará posesión... Noviembre, el 1 de noviembre. Exacto. Dentro de nada. Un mes, escaso. ¿Cómo ves el presente y el futuro de México? Muy inquieto, y que puede ser maravilloso, y no deseamos que sea infernal. Fíjate lo que te digo. Que puede ser maravilloso porque el candidato que ha ganado no ha ganado por ser bueno, que es descendiente, tú sabes, de Santander. De aquí un pueblo cerca de... De un pueblo de Cantabria. De Cantabria. Sí. Ha ganado por la oposición, que la gente cansada de tanto horror, de lo que han hecho del país, se han ido con aquel que ha recordado lo malo que era el gobierno. No son méritos propios. Si fueran méritos propios, yo estaría feliz. No, se han volcado en venganza a lo que ha hecho el gobierno. Y le han dado el gobierno, el Senado, diputaciones, le han dado México. Él puede hacer de México lo que quiera. Y tiene pues 35 millones a favor de votos. Bien, más los hijos de los padres, tiene 70 millones a favor. Al día de hoy ha hecho un recuento de lo que quiso, con lo cual quiso convencer, y de 30 cosas, 28 se echó para atrás. Es para temblar. Y sin embargo, yo pensé positivo y dije... Pues todo el mundo dice, es un dictador, va a ser un dictador. Pero alguien que reconoce que se ha equivocado 28 veces, me da confianza. Y le siento al hombre, su afán era querer ser presidente. Pero tiene el amor del pueblo, lo adora el pueblo, es una cosa increíble. Y él contesta, no les voy a fallar. Es que si les falla, el pueblo lo mete a la hoguera. Entonces, yo siento que el pueblo entero le va a ayudar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar al que merece la pena. En este caso, este hombre quiere levantar México, pero que sea México, que no sea Estados Unidos que maneje a México. Quiere liberar a México porque tiene todos los medios dentro, que los gobiernos que lo han llevado del PRI se han comido siempre el beneficio total de un país archirrico en todo, en oro, en plata, en mercurio, en ganadería, en pesca, 11.000 kilómetros de costa, en minerales, tiene todo y tiene un pueblo maravilloso. El pueblo mexicano es de una bondad imponente y claro, el gobierno ha permitido que nazca esa enfermedad del narco y es un anillo que estrangula a México. Pero esa es la confianza que tengo, que este hombre, con el amor del pueblo, juntos todos rememos en la misma barca y aunque no era mi candidato, hoy es mi candidato para que se salve México y tengo confianza que así será. Pues muchísimas gracias, a Vital, ti, bienvenido a tu tierra y a la tuya. Y que ese proyecto de mejorar un sistema de salvamento marítimo en alta mar funcione y llegue a buen puerto. Que muchas Dios gracias. Dios te oye y que Dios te oiga.